Conexión Goleador es presentado por Mapfre, más de 80 años cuidando lo que te importa. La Spezia, consentimos tu paladar. Visítanos en Parque Cristal y en nuestra nueva sede de Los Ruices. Bien, amigos, bienvenidos a Conexión Goleadora. Estamos en la Spezia Restaurante, en la sede de Los Ruices, y tenemos un invitado muy especial, una leyenda vinotinto, un jugador que nos hizo llenarnos de orgullo en sus actuaciones en otros países, en especial en aquella temporada memorable con el Atlante de México. Y hoy está de vuelta a Venezuela para jugar la Liga Monumental con Vikingos del Caribe. No necesita mucha presentación porque fue ídolo de una generación o de varias generaciones. Él es Giancarlo Maldonado, que está de vuelta a Venezuela. Qué alegría tenerte acá en el país y muy agradecido que hayas aceptado la invitación de Conexión Goleadora. ¿Cómo estás, Giancarlo? ¿Qué se siente estar de vuelta en tu tierra? Bueno, primero agradecido por la invitación, por la oportunidad, un gusto de estar con ustedes y contento de estar nuevamente en el país después de casi 4 años de habernos ido. Bueno, hoy día volvemos con mucha nostalgia de haber estado un ratito por fuera y con mucha ilusión y alegría de lo que se viene, ¿no? Que es este proyecto de la Liga Monumental, que es algo totalmente nuevo para la gente y donde se van a juntar muchas figuras que la gente conoce, que la gente tuvo como ídolos y que hoy día, bueno, la van a poder disfrutar nuevamente en lo que va a ser la Liga Monumental, ¿no? Eso mismo, Giancarlo, un reencuentro con muchos viejos compañeros en la selección nacional, en clubes, pero también un reencuentro con la gente en Venezuela, con el público venezolano. Sí, totalmente. Creo que ayer tuve la oportunidad de estar en el estadio, de reconocer el estadio, de ver cómo quedó ¿Te la pareció? cancha. La verdad va a ser un shock para la gente, pero de buena manera, en el buen sentido, porque está muy bonito, está quedando muy bien, y creo que va a ser un show espectacular para la gente, sin duda. Mira, para que la gente tenga un update, muchos te empezaron a escuchar otra vez de nuevo de lo que estás haciendo con Los Chamos, ¿no? Es un proyecto, bueno, ya la gente de la Liga Monumental lo ha dicho abiertamente. La Liga Monumental está esperada, inspirada en la Kings League. Estuviste en la Kings League América con Los Chamos. Pero aparte de esa incursión en la que te fue muy bien, ¿qué más andas haciendo? Nos comentaba fuera del aire que estás con una academia de chamos. Cuéntanos un poquito la actualidad fuera del regreso de la cancha de Giancarlo Maldonado. Sí, bueno, después de haber regresado a México, tuvimos la fortuna de, primero, de prepararnos. No pudieron revalidar mi carrera de director técnico. Tuve que, como quien dice, volverla a cursar. Fueron 2 años de preparación, de licencia A Pro y estar pronto ya para poder dirigir. Y bueno, tuvimos la fortuna, la oportunidad de comenzar en México dirigiendo un equipo de Liga Premier que viene a ser como una segunda división, donde bueno, a uno le gustó ya esto de la parte de la dirección técnica. En diciembre el equipo decide no salir por temas económicos a la segunda vuelta del torneo. Y bueno, retomamos la academia de GM Soccer Academy, que es mi academia en Cancún. Y seguir con los niños, yo creo que es algo muy bonito que me gusta mucho el tema de formar. Y pues nada, ahí vamos, poco a poco, retomando nuevamente la academia porque se había puesto en stand-by. Y bueno, a principio de año aparece el tema de los chamos. Y siempre a uno le queda ese picorcito, Sí, esa ilusión espinita. de jugar. Y bueno, esta oportunidad que se presenta de poder ir a la Kings League Américas, creo que fue algo que a uno le gustó desde el primer momento, desde que se lo propusieron, y que al final de cuentas, bueno, tuvimos la fortuna de adaptarnos rápido, de poder cumplir, si no los resultados no nos fue tan bien, pero bueno, creo que es un proceso que lleva a esto de que es el primer split del equipo, es la conformación del equipo. Entonces, bueno, yo creo que poco a poco es un proyecto muy serio de parte de los chamos. La King League es una marca ya muy fuerte Claro. a nivel
a nivel mundial, porque ya no está solo en España, sino que se viene expandiendo y va a seguir creciendo. Y bueno, ya veremos qué pasa acá en adelante. Y de esa experiencia en el fútbol formativo, formando muchachos, ¿cómo ha vivido esa experiencia, ese rol distinto, ¿no? En el fútbol. Sí, mira, uno, aunque no lo creas, o sea, me gusta un poco más la parte de formar, de disfrutar a los niños, porque me divierto mucho con ellos y creo que por ahí pasa. Esto uno no tiene que verlo como un trabajo, porque los que vivimos del fútbol toda la vida, que en mi caso, creo que sí, es una carrera, como lo quieran ver afuera, pero para uno estar dentro de la cancha y poder ayudar a formar a los niños, no solo de enseñar a pegar un balón o de recibir un balón o todos los conceptos básicos que necesitan para arrancar y para comenzar en el fútbol, está el tema de la persona también. O sea, no es que vamos a, claro, no es que vamos a criar a los niños, pero sí vamos a hacer como un complemento de la casa en la cancha, para que ellos pues también sigan creciendo como personas, como compañeritos, como hijos. Y eso es lo que nos ha gustado mucho y lo que manejamos dentro de la academia. Mira, tú tuviste una gran trayectoria fuera del país, pero también unas cuantas temporadas en Venezuela, conoces la realidad del país. Y ahora que tienes esa visión formadora, ¿cuáles crees que sean esos puntos a atacar en Venezuela para una correcta formación de los chamos? Porque uno siempre escuchaba a los técnicos de primera división decir, mira, me llega con talentos, pero no tienen tantos conceptos, o me llega con técnica, pero le falta aquello. Para ti, ahora que has desarrollado esa vena formativa, ¿cuáles son esos aspectos que deberían mejorarse en la formación en Venezuela? Y mira, yo creo que te doy un ejemplo muy claro. Es difícil de escuchar o de ver, porque tú vas a México y crees que es un país que obviamente está muy avanzado en la parte futbolística, donde hay categorías inferiores con muchísima formación. Pero el torneo pasado, donde tuve la fortuna de dirigir, debuté 14 jugadores en la categoría, una categoría muy competitiva, donde tuve jugadores que habían jugado en primera división también, que no tenían equipo y bueno, aparecieron en la institución. Pero tuve jugadores que llegaron sin base, o sea, sin fundamento, sin saber perfilarse, sin controlar un balón orientado, o sea, muchas cosas que parecía la mitad del equipo, sí, totalmente. Entonces, bueno, hoy en Venezuela, pues sí, necesitamos también formadores, o que los equipos de verdad le pongan ese cariño para que los jugadores, al momento de poder llegar a una primera división o a una filial, ya los jugadores no necesiten que le estén explicando cómo perfilarse, cómo recibir el balón. Ese tipo de cosas son claves en la formación y que al final de cuentas marcan la diferencia de un jugador profesional a un jugador amateur. ¿Cómo, hablando ya entrando en materia del fútbol, desde afuera evidentemente, cómo estás viendo lo que ha pasado? Ha sido un año difícil para equipos venezolanos en torneos internacionales, en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana. Hace unos años uno se había acostumbrado a equipos venezolanos más competitivos, ¿no? Sabemos siempre, la clasificación ha sido difícil, evidentemente. Tuviste una gran experiencia con el UAM. Sí. Pero ¿qué crees que ha pasado? Es difícil ver, uno esperar toda la semana los partidos de Copa, tanto Sudamericana como Libertadores, para poder ver a los equipos venezolanos. En mi caso, que estoy afuera, pues sí me toca todas las semanas esperar para poder verlos. Y verlos y ver, o sea, que se complica tanto, que cuesta tanto poder hacerse fuerte, creo que es difícil. Yo creo que también, fuera del tema de inversión, porque es normal que para poder también competir hay que invertir, claro. Hay que invertir, porque eso no es ningún secreto. Hay que saber escoger también. Entonces son cosas que vienen por muchos aspectos. La parte formativa para los jugadores que están jóvenes, que sepan y que pierdan el miedo a competir de manera internacional. Creo que eso es fundamental. Pero yo creo que este año ha sido muy duro. Creo que ha sido de los peores que ha habido el fútbol venezolano a nivel internacional en competencias. Pero pasa por ahí, por cambiar ese chip, porque también los dueños de equipos también
intenten, o sea, invertir un poco más, porque reciben buen dinero de la clasificación de, claro, a las copas. Y es lamentable que, bueno, que el único partido que ganaron los equipos venezolanos fue en la fase previa, enfrentándose entre ellos, y eso creo que es algo muy, muy difícil de ver y de analizar para lo que viene, ¿no? Para el futuro, porque al final de cuentas, la selección también tiene y depende de jugadores del patio para poder también contar con ellos. Mira, Giancarlo, ya que hablamos de clubes, y ya ha pasado agua bajo el puente y es en dos países distintos, me gustaría que me dejara una reflexión en dos equipos que militaste y fuiste estrella. El Unión Atlético Maracaibo, que hoy lamentablemente no está en la primera división, y el Atlante. El Atlante, que es un equipo que tenía una masa social, que históricamente ha sido errante, tuviste una campaña extraordinaria, fuiste bota de oro continental con Atlante, y bueno, hoy sabemos que no está en la palestra, ¿no? ¿Qué reflexiones nos puedes dejar de esos dos equipos y si hay alguna similitud, ¿no? En la administración, en el manejo. Bueno, Unión para mí fue algo muy especial, porque bueno, vivimos cosas espectaculares. Sin miedo a decirlo, para mí el Unión Atlético Maracaibo, que salió campeón en 3 torneos seguidos, creo que ha sido, con el respeto de todos los demás, ha sido para mí el mejor equipo que yo he visto en el fútbol venezolano. Sí hay muchas figuras, muchos jugadores que han sido muy buenos, pero creo que ese equipo contaba con jugadores jóvenes, con jugadores de mucha experiencia y con extranjeros que han sido de lo mejor que ha venido a la liga. Y creo que se demostró, ¿no? Después creo que otro equipo muy bueno también fue el de Eduardo, que ganó también varios torneos y creo que ha estado por ahí. Obviamente generaciones anteriores también han habido muy, muy buenos equipos, pero creo que equipo que dio algo muy bonito al fútbol venezolano, creo que pasa por ese Unión Atlético Maracaibo. Para mí creo que queda marcado en la historia, porque lo demostró también que compitió a nivel internacional, porque compitió, le ganó a equipos grandes. El famoso empate con Boca. Después Pumas en casa, sí. Vélez en casa. Creo que es un equipo que demostró que estaba para cosas importantes en ese momento y bueno, la gente lo disfrutó muchísimo y creo que eso deja mucho que hablar. Que la gente hoy todavía te recuerde después de, claro, casi 20 años. Es algo muy bonito y que uno agradece totalmente. Después Atlante... ¿Qué falló? No sé, yo cuando me fui todavía todo funcionaba medianamente bien, el equipo estaba bien. Creo que hablar ahorita de qué falló, no sé, porque yo no viví. Exacto. Yo no viví la oportunidad de cuando el equipo empezó a tener complicaciones. No lo viví. Tuve la fortuna de vivir los momentos más lindos de la Unión en cuanto a organización, a parte directiva, a parte técnica. Y mira que no hablo porque estuvo mi papá, sino porque yo llegué cuando estaba Rafa y fue un equipo que compitió a nivel internacional con Rafa. Fuimos y empatamos con Vélez. En casa le ganamos a Vélez. Después con Raúl, por ahí no tuvimos la fortuna de sacar tantos buenos resultados, pero fue una preparación muy buena, que al final esa preparación con Raúl fue la que nos dio cuando toma mi papá el cargo de técnico, cuando deciden separar a Raúl del cargo. Fue la preparación de Raúl la que nos llevó a terminar el campeonato siendo campeones en la última fecha. Y entonces creo que fueron momentos muy lindos que la gente va a recordar siempre y uno también. Después, Atlante, ¿qué te puedo decir? Para mí Atlante no es que lo sea todo, pero sí es un 70% de mi vida, de mi carrera. Hoy a uno le da dolor verlo en la situación que está. No porque esté mal, porque está muy bien organizativamente, en parte económica. Es uno de los equipos más estables de la categoría. Ha ganado más de 4 o 5 títulos en la categoría, pero por la bendita decisión que tomaron todos los dueños de primera división, más la federación, de no permitir o no tener un ascenso y descenso, es lo que ha
perjudicado y ha dejado afuera a Atlante de tener la posibilidad de volver a primera división, que lo ha hecho por mérito. Hace una semana salió campeón del torneo, hace 10 días salió campeón de la liga, jugaron ahora campeón de campeones, que fue los dos campeones de los torneos, y perdieron contra Cancún justamente en penales, pero creo que Atlante, para mí, como te digo, es algo que no tiene nombre. Y lo lindo del caso es que los colores con el Unión son algo muy similar, y bueno, creo que esos colores a uno le quedan marcados para toda la vida. Fuiste parte de una generación muy importante en la selección nacional, fuiste parte de esa etapa del boom, digamos, competitivo con Páez y todo lo que significó Copa América 2007 y antes los resultados que se empezaron a acumular en eliminatorias mundialistas. La selección venía de un bache importante en los últimos años y hemos visto que ha levantado. Estamos viendo una selección competitiva en esta eliminatoria después de haber vuelto al sótano. ¿Cómo vives este momento de la selección con Bocha Batista, una selección que está compitiendo en la eliminatoria mundialista y que, bueno, y que ha vuelto a retomar ese, digamos, como ese nexo con la gente que se había perdido un poquito, ¿no? Sí, yo creo que ha sido un cambio importante, no de crecimiento, pero sí un cambio de mentalidad, de actitud, que lo ha demostrado el grupo dentro de la cancha. Han hecho un arranque eliminatoria muy, muy positivo. Es una lástima que se cruce la Copa en medio de este arranque tan bueno que ha tenido la selección. Creo que los muchachos hoy en día están conscientes y se la están creyendo. Entonces, por ahí pasa a mí pensar que la selección hoy en día esté en el lugar que está, por arriba de selecciones que han sido mundialistas. Y bueno, estoy seguro y confiado de que este es el momento, ¿no? Por todo, por los resultados, por el grupo de trabajo, por la calidad del cuerpo técnico que hoy en día está al frente de la selección. Y que bueno, a pesar de que es un grupo técnico extranjero, creo que le ha tomado la medida, ha tenido un sentido de pertenencia con la selección muy bonito y que bueno, que ha tenido una empatía con la gente que ha sido buena, ¿no? Que eso creo que ha sido importante y que ha hecho que la selección vuelva a hacer creer a la gente en algo que todos queremos. Perdón, hablabas de la Copa América en este momento que entra. Evidentemente corta ese buen inicio, pero también es la oportunidad de una concentración larga para tratar de consolidar el grupo. ¿Cómo ves también la Copa América, esa concentración de Copa América de cara a lo que van a ser los partidos de septiembre y ese tramo de eliminatoria mundialista que va a ser en teoría bien complicado? Yo creo que va a ser fundamental este tiempo que van a tener de preparación. Va a ser algo muy parecido a lo que vivimos en la del 2011. Sí. Creo que después de esa no habían tenido un tiempo tan largo de preparación o un tiempo suficiente para que se preparara. Entonces creo que va a ser la oportunidad de que la selección se haga fuerte en vez de que esta Copa sea algo que lo frene en el camino que andaban o en el ritmo que traían, sino que, al contrario, fortalezca el grupo, fortalezca la idea del cuerpo técnico y que nada, que al momento de volver las eliminatorias vuelvan con mucha más clara la idea de trabajo, mucha más clara la idea de juego que tiene el profe, y bueno, que sigan regalándonos triunfos y resultados positivos fuera de casa, que es lo que hasta hoy día han hecho y los tiene donde están, ¿no? ¿Has conversado con Bocha en algún momento, con alguien del cuerpo técnico? ¿Te los has cruzado? No, muy poco. Creo que con el único que tuve algunas palabras fue con Leandro, que claro, Leandro fue Leandro fue compañero mío en Atlas. En Atlas, y nada, contento de que ellos puedan estar hoy día al frente de la selección, porque bueno, es gente que tiene mucha experiencia y mucho recorrido y que sé que le aporta demasiado al fútbol venezolano. Giancarlo, tú eres uno de los delanteros más prolijos, con mejores números en la historia del fútbol venezolano, en selección, en clubes. Quería tu opinión, ¿no? De Salomón Rondón, que parece un jugador que está lejos de apagarse. En México, líder goleador, México, un mundo que tú conoces,
¿Qué opinión nos puedes dar de Salomón, de su actualidad? Porque, a ver, a veces en redes sociales hay sensaciones de muchos aficionados que lo quieren jubilar a Juro y parece que más bien eso lo alimenta y responde con goles, con buenas actuaciones. ¿Qué nos puedes decir de Salo? No, Salo yo creo que él solo con su trabajo lo demuestra. Él no necesita hablar para decir quién es, ni necesita demostrar nada. Él creo que con su trabajo lo dice todo y hoy en día tenerlo en la Liga Mexicana es algo que a la Liga fortalece también, porque es un tipo que tiene mucha experiencia. Demostró que se adaptó rápido, a pesar de que le tocó ir a la altura, porque jugar en Pachuca no es fácil, sí. Hay que prepararse para jugar en Pachuca. Es un equipo que exige mucho, es un equipo que tiene mucha gente joven y que tiene un nivel de fútbol muy alto, muy rápido. Y creo que Salo llegó justo en el momento indicado, en el momento que necesitaba Pachuca y en la posición que necesitaba Pachuca. Entonces, es algo muy, muy lindo que le esté yendo de la manera que le fue en este primer torneo. Sí. Lamentablemente no pudieron seguir avanzando, pero creo que hizo un gran primer torneo en la liga, ¿no? Pero tiene la oportunidad de acompañarte a ti y a Juan en ganar una Conca Champions. Ojalá tengan la oportunidad de ganarla y que siga creciendo en Mira, en hay la gente liga. Que demerita la actuación de Salo, comparándolo con los números de River, que México es más fácil. Tú has sido goleador allá, me entiendo que no es nada fácil tener una buena cuota goleadora en ese país. No, yo creo que para nada, es muy complicado, creo que la cantidad de goles lo dice, que el nivel de fútbol, lo complicado que es para el fútbol mexicano. Yo creo que la llegada de Salo ha sido muy importante y nada, desearle lo mejor en lo que viene y que siga creciendo y que siga disfrutando de la liga como lo ha hecho. Mira, sabes que dentro de ese mismo grupo de personas, generalmente aficionados, que tratan de jubilar a Salo, que siempre la trata de buscar un sustituto, ¿no? Mira, quién va, han pasado tantos nombres y él todavía sigue vigente, pero no exactamente hablar de sustituto, ¿no? Sino alguien que lo acompañe en el ataque, que pueda hacer un buen relevo en su momento o dentro de una misma competición. ¿Cómo ves estos nombres? Yonder Cádiz, Giovanni Bolívar, Kevin Kelsey, la actualidad de los delanteros, quitando a Salomón en la Vinotinto, ¿cómo lo ves? Es que es difícil porque, bueno, la parte de quienes puedan ser relevo, quienes puedan ser sus compañeros, eso obviamente es totalmente decisión del Bocha. Pero la realidad es muy clara, que hoy en día la actualidad que tiene Yonder en Portugal, creo que es algo de aplaudir, porque está jugando una liga muy competitiva, porque hace goles prácticamente todas las semanas y su nivel es muy bueno. Aparte es un tipo que tiene un biotipo también muy parecido al de Salo, con mucha habilidad, con mucha velocidad y es un tipo que demuestra día a día lo que creció y lo que le sirvió también salir del país, ¿no? Después, Bolívar es una promesa que tiene un futuro por delante increíble. Lo de Kelsey ahora que está en Cincinnati, creo que este fin de semana lo demostró también. Y nada, a uno le da mucha alegría ver los nombres de los venezolanos en el exterior, que puedan estar creciendo y que tengan un futuro enorme por delante y bueno, que puedan ayudar a Salo a tener esa competitividad que a él le sirva también para no estar en un área de confort, sino que sepa que tiene gente atrás que viene peleando el puesto y que él tiene que seguir demostrando por qué está en la selección, ¿no? ¿Qué tan importante para tú, que fuiste un jugador consolidado y que en su momento fuiste el goleador de la Vinotinto, qué tan importante es para un jugador sentir esa presión de gente que viene atrás apretando? ¿Es importante? ¿No es importante? Mira, yo creo que son tiempos diferentes también. Nosotros tenemos una competencia muy sana por jugar. Nunca alguno creo que tuvo esa área de confort, sino que siempre hubo una pelea en las prácticas, en los partidos. Era lindo salir y darte un abrazo con el que entraba porque sabías que iba a ser lo mismo o podía solucionar algún problema en el momento. Pero sí, siempre es bueno tener jugadores
que están ahí detrás tuyo o al lado tuyo compitiendo por ese puesto. Creo que eso es fundamental dentro de la selección para que haya una competencia sana y que no sea, no sé, por ponerte un nombre, Tomás y 10 más, Salo y 10 más, sino que bueno, eso de la sea, zona de confort, sea, inconscientemente puede haber una pasa, relación. puede pasar, pero creo que hoy en día lo tiene muy claro en la selección de que nadie tiene el lugar asegurado, y que cada jugador se tiene que ganar durante la semana de trabajo su lugar en el 11 y bueno, creo que eso es algo que al día de hoy ha servido para demostrar y llevarlo con resultados, ¿no? Sí, mira, estaba hablando con algunos amigos y muchos coinciden que esta puede ser una de las generaciones que en mejor momento llega a la Copa América, lo que está haciendo Yangel, lo que está haciendo Savarino en Libertadores y Botafogo, el momento de Salomón, el momento de Jordan Osorio, el momento de los tres arqueros. Hay dos laterales derechos en una buena situación, Alexander González y John Aramburu. Lo que está haciendo Miguel Navarro en Talleres, Cristian Cáceres titular en Francia. ¿Cómo ves eso tú que bueno, has vivido la mayor parte del fútbol venezolano y la Vinotinto en el siglo XXI? Mira, es que volvemos a lo mismo. Creo que estamos en un momento donde es ahora. Es ahora o nunca. Aparte porque bueno, hay cupos extras. Creo que son dos selecciones nada más las que podrían quedar fuera del repechaje. Serían tres. Por eso. 6,5. Entonces, creo que la oportunidad es única para darle el golpe, ¿no? Y la actualidad que viven todos los muchachos, en sus equipos, creo que hacen que al Bocha se le complique mucho las listas. Entonces, eso es algo lindo, eso es un problema lindo para él y nada, esperar a que sigamos por el mismo camino, a que todos los muchachos que estén afuera sigan creciendo día a día y que el que está en la Liga Venezolana pues se esfuerce 3, 4, 5 veces más para poder tener una oportunidad, porque la calidad la hay, simplemente pasa por convencerse y demostrarle al técnico de la selección que están para estar disponibles. Entonces, creo que pasa por ahí y bueno, creo que va a ser una Copa América también muy bonita y donde esperemos que la selección le vaya de la mejor forma. Evidentemente, conoces muy bien el fútbol mexicano, vives esa realidad. México es uno de los rivales de Venezuela en esta Copa América. Y México se presenta en un momento muy particular, en un momento en el que está buscando una especie de renovación, parece haber pasado por una especie de bache, no sé. ¿Cómo ves a la selección mexicana en esta Copa América, esta selección mexicana con muchos nombres nuevos? ¿Y cómo crees que está manejando el fútbol mexicano esa competencia cada vez más fuerte que parece presentársele desde Estados Unidos, que es su gran rival y que parece apretarlo cada vez más, ¿no? Sí, justo de eso estaban hablando un poco antes de venir. Salió la convocatoria de México y había lío todos los días. Sí. Todos los días había lío porque no estaba Memo, porque no estaba el Chucky, porque no estaba... No, salieron unos referentes Martín. Grandísimos. Salieron la mayoría de ellos, obviamente todos ya un poco, no para retirarse, pero sí con una edad un poco más avanzada. Pero que todavía seguían demostrando que están para jugar en la selección. Pero bueno, es muy especial el tema del fútbol mexicano porque bueno, manejan muchos intereses, hay mucho de por medio y creo que pasa por ahí el cambio generacional en la selección mexicana. Pero de todas maneras van a llegar bien, van a tener una selección muy, muy, muy complicada de enfrentar. Y sí, hoy en día creo que México y Estados Unidos traen un tema muy personal en cuanto a resultados, en cuanto a finales, donde Estados Unidos ha ganado las últimas y creo que eso le golpea mucho al fútbol mexicano, a la gente como tal, pero también viene por ahí ese tipo de cambio
de por qué la lista de México para esta Copa, y también yo creo que para probar quiénes pueden también estar para lo que resta de eliminatorias, claro, y de cara al Mundial. Que van a organizar en conjunto. Sí, por eso yo creo que también, no porque los estén sacando ya definitivamente a esta parte de los demás experiencias, sino por también darle la oportunidad a los más jóvenes de ver cómo se comportan en un torneo internacional y no en una eliminatoria de CONCACAF, que es un poquito, no bajo el nivel, pero sí menos complicada, creo yo, que la de Sudamérica. Sí, es una buena oportunidad para poner a ciertas piezas en juego en la alta competencia internacional. Sí, así lo veo yo. Yo creo que va a ser un listón o una prueba fuerte para aquellos muchachos que están teniendo la oportunidad de demostrarles al cuerpo técnico también dónde están y si pueden estar para un futuro, ¿no? Así es. Mira, hablando de evolución, de carreras, de ciclos terminados, una de las imágenes que nos quedó en tus últimos pasajes en el fútbol venezolano fue ese partido contra tu papá en la Bombonerita. Creo que primero ambos enaltecieron el apellido Maldonado, que es muy, muy pesado en el fútbol venezolano. De ese recuerdo, ya con el tiempo pasado, fue algo súper emotivo que conmovió a todo el fútbol nacional. ¿Qué te queda de ese recuerdo? ¿Todavía hablas con Carlos de eso que ocurrió? No, de ese partido con él muy poco, o sea, casi sí. Nunca hablamos de lo que pasó. Si hubiese tenido un canal de YouTube, o si hubiese sido YouTube en ese momento, me hubiese hecho millonario, porque he visto dos o tres videos que han tenido más de 5 millones de, wow, de vistas. Entonces, sí fue algo que fue muy viral, porque en todas partes salió. Tengo amigos en México que me enviaron videos, fotos, en España. Todos los noticieros, ¿no? Sí, fue algo impresionante, pero que a uno le llena de orgullo el que salió por algo bueno, no por algo claro, que haya estado mal hecho, sino lo colocaron como ejemplo. Entonces eso a uno le da mucha mucha alegría, mucha felicidad de que hacíamos bien las cosas y hacíamos respetar nuestra profesión. Sí, después del partido quise ir a saludarlo y no, acá no pasa nadie, no me dejaron verlo. De hecho, viajamos después del partido, no pude verlo, sino hablar hasta, no sé, 12, 1 de la mañana fue que llegamos a tener comunicación y ya el otro día más tranquilo sí pudimos hablar. Yo siempre lo molestaba a él y después a los jefes ahí en el equipo, porque les decía 2 años después que me la habían cobrado porque me llevaron a jugar con la academia y les decía en broma que me habían retirado ellos. Entonces, disfrutamos mucho, la verdad, y sí, ese partido creo que queda marcado para la historia, porque todavía mucha gente por ahí... La anécdota más bonita, de nuestro fútbol. Por ahí mucha gente se cruza conmigo, y no solo en Venezuela, sino en México, y todavía me dicen, no, aquel gol que le hiciste a tu papá. Entonces sí fue un gol que quedó, creo que, marcado para la vida de los Maldonados. Y obviamente, Carlitos, pues, es una persona muy querida en el fútbol venezolano. Y bueno, siempre está esa pregunta, ¿no?, que le hacíamos fuera de cámara, ¿no? ¿Cómo está el viejo hoy? Bien, hoy creo que disfrutando la familia después de tanto tiempo de trabajar, cuidando del nieto. Yo creo que está disfrutando mucho eso que tanto tiempo le costó, ¿no? Disfrutar la familia, poder compartir y vivir cerca con ellos. Están fuera del país, obviamente, ya radicados hace mucho tiempo en España. Y nada, siempre pendiente, obvio, del fútbol venezolano. Siempre hablamos de... ¿Quiere volver a dirigir? No lo sé. ¿Y tú? No lo sé. No lo sé. Pero si... ¿No te ha dicho algo? No, porque no. Porque a veces ves las cosas mal y digo, si yo estuviera ahí, hiciera esto. No lo sé. No sé si tenga ganas o no. A lo mejor sí, porque pues de esto fue nuestra vida siempre y quizás... el haber tomado ya un descanso como que por ahí pudiera tener nuevamente esas ganas, pero creo que está muy bien, está con la familia, con mi mamá, mi hermana, mi sobrino, entonces creo que lo está disfrutando mucho
y en un lugar que le da mucha tranquilidad. Giancarlo, fue academia, si la mano me falla, fuiste a Puerto Rico, ¿no? Bueno, después, o sea, terminé como asistente de mi papá. Ajá. Regresamos, él se va a España, yo me voy a México otra vez a mi casa. Y un año después de haberme retirado como jugador, de estar descansando, bueno, de 2 años después de haberme retirado, me llama un amigo y me dice, ¿qué estás haciendo? Yo le dije, nada, le dije, descansando, la verdad, descansando, le dije. Estaba en Cancún, la verdad, estaba tranquilo, disfrutando de la familia, y él me dice, ¿quieres ir a jugar con la Champions? Yo le dije, la palabra no la voy a decir porque fue fuerte, pero bueno, le dije que si tenía tiempo para prepararme un mes en la parte física, le dije que con todo gusto los acompañaba, y sí, o sea, me animé. Fuimos a Puerto Rico a jugar con el Metropolitan, que era el campeón de Puerto Rico, y nos tocó jugar la fase como previa a la fase de grupos, porque ellos pasan una fase, o sea, tienen primero una competición que se juegan la Caribbean Cup, sí, ahí tuvieron que salir campeón para ir a esta fase de Conca Champions. Y después de ahí pasar, tendrían que pasar esa para ir después a, como quien dice, a donde viene la parte que empieza los equipos más complicados. De todas formas, nos tocó contra el campeón de Guatemala, que era un equipo muy bueno, con el cual, bueno, perdimos de visita, creo que fue 3-0, 2-0, y en casa perdimos 2-1, donde pude convertir gol. Y queda como anécdota que hasta hoy día es el jugador con mayor edad en convertir un gol en la Conca Champions. Entonces, bueno, hicimos historia con el equipo, con la liga, después de haber estado casi 2 años del retiro. Y bueno, sí fue una sensación muy bonita. Sí tenía mucha ansiedad, mucho nervio de ver qué pasaba, de qué iba a poder pasar y nada. Fue algo muy bonito y del cual uno queda agradecido, y que se abrieron puertas también fuera de en otro mercado. Y mira, después de una carrera tan bonita que tuviste, siempre me genera la pregunta, ¿no? ¿Cuándo empieza a fastidiar ese esos pensamientos intrusivos de, mira, ya es hora de pensar en retirarse, ya es hora de pensar en colgar las botas? ¿Cómo fue tu proceso para tomar la decisión de dejar la vida profesional? Pues yo me sentía bien, la verdad, sí me sentía bien para seguir jugando. Creo que de hecho el partido en la primera fecha, después de que anuncié mi retiro, en la primera fecha contra Táchira, que fue donde me retiré, no tenía ganas ni de salir de la cancha, porque me sentía bien, claro. Pero sabía que era el momento, sabía que era el día y que era una decisión tomada. Creo que ya tenía alrededor de un año pensándolo. Todavía no era el momento que yo había decidido retirarme, pero terminando el torneo anterior, nos sentamos mi papá, Víctor, que es el gerente deportivo de la academia, mi persona, y mi papá estaba con la idea de irse. Y me dijo, la única manera que yo me quede es que trabajemos juntos. Entonces, bueno, nos tocó adelantar un par de meses el retiro. No me importó porque era lo que yo tenía pensado también en mi carrera, que el día que yo me retirara poder comenzar a trabajar con él. Y bueno, creo que fue espectacular. Justo retirarme en San Cristóbal, que era mi casa, con la gente que yo quería, que era la gente de Táchira. De la mano de mi papá y empezar a trabajar con él, creo que todos era perfecto para el momento. Sí fue una lástima que no se transmitió a nivel nacional el partido, que por ahí me hubiese gustado a lo mejor de otra manera, pero feliz de lo que viví ese día en San Cristóbal, la gente cómo se portó, el respeto, el cariño, todos los mensajes que pude recibir, el abrazo a la hora de salir con mi papá. Creo que todo fue
fue como lo esperaba. Y nada, comenzar. De hecho, en el entretiempo me bañé, me puse la ropa del cuerpo técnico y me paré al lado de mi papá. Y nada, creo que eso para mí fue más de lo que quería. Y hoy en día, bueno, estoy feliz de lo que estoy haciendo, del momento que estoy viviendo, de los chamos, de hoy en día Vikingo. El volver a jugar, creo que eso a uno le está dando el piquetito del juego, y eso no tiene comparación ninguna. Sí, obviamente hoy en día a uno le gusta la parte de la dirección técnica, pero el estar jugando ahorita nuevamente me ha dado mucha alegría y me he sentido bien, entonces creo que lo he disfrutado, he cumplido, y eso creo que hoy en día lo llena. Poniéndonos nostálgicos a la espera de unos goles tuyos en la Liga Monumental, pero viendo, hay bastantes goles para escoger. 3 goles tuyos en tu carrera, que tú digas, estos son mis 3 goles. Ay, caray. Es bravo, porque sí tengo. Ahí no está el que sí le marcaste. Tengo unos goles que me gustan. Y eso que el gol contra Academia fue un gol muy bonito. Sí, la verdad, fue un gol de los, yo creo que de los más bonitos. O sea, por la forma, el movimiento, porque giré y pude patear y la verdad que la pelota entró casi al ángulo, entonces fue un gol muy bonito. Pero después goles así especiales que me queden marcados, yo creo que el gol del 1-1 en Maracaibo contra Uruguay, creo que ese fue un gol muy muy bonito. Hacer un renglón a ese, el 1A y el 1B es igual contra Uruguay en Puerto Ordaz. Creo que esos dos están ahí. Después el de Atlanta en la final del 2007. Creo que uno de los goles también más bonitos que he hecho en mi carrera. Y después, no sé, el de Brasil en Boston. De Boston, claro. El de Boston contra Brasil también creo que es uno de los goles más bonitos que he hecho. Y por lo que significó esa noche, esa victoria para el fútbol venezolano. Y después sí, hay muchos goles bonitos, buenos, pero creo que esos goles han sido muy especiales y que han marcado también mi carrera. Claro. Sí. Mira, en este momento se habla mucho del invicto, de cómo ganó la Bundesliga el Bayer Leverkusen. Y yo me acuerdo cuando trabajaba en Líder, había muy buena información de que te ibas al Bayer Leverkusen, ¿no? Cuéntanos un poquito ya, pasado el tiempo, qué tan cierto era eso, qué faltaba para que te fueras al Leverkusen en aquel momento. Bueno, Leverkusen que había sonado muchísimo por la época de Ballack, que era un equipo tremendamente competitivo. Sí, fue bastante complicado el momento porque justo estaba en el Unión. De hecho, viajé a Alemania, estuve trabajando. ¿Ir a Alemania? Sí, estuve en Alemania alrededor de mes y medio, pero bueno, se nos lo dijeron, obviamente, la parte del club al que fui, que no fue el Leverkusen, pero fui a dos o tres equipos, a uno que era el que iba directamente, ya medio cerrado todo. Todo fue muy hermético pues por muchas cosas, por temas de los arreglos que estaban terminando de cerrarse. No me preguntes cómo, pero llamaron directamente al club desde acá, desde Venezuela. Sabían qué club era y los alemanes se molestaron, se bloquearon y tiraron todo para atrás. Después tuve la oportunidad de ir al Borussia, al Mönchengladbach, donde estuvo Juan, antes de que Juan fuera allá, y estaba todo medio cerrado, pero al final yo no iba como agente libre y ellos tenían otra opción como agente libre que era de un coreano o un chino, no recuerdo bien ahorita cuál fue, que dejó a Italia fuera del Mundial en el Mundial esa oportunidad, que el equipo donde él estaba
le rescinde el contrato, sí, por haber dejado fuera a Italia. El Perugia, sí. Y termina él yendo libre al Mönchengladbach. Y bueno, semana siguiente aparezco nuevamente en Maracaibo con el Unión y directo a estar nuevamente con el equipo. Y creo que no me queda ninguna tristeza ni frustración de no haber podido jugar en la Bundesliga, sino todo lo contrario. Si no me hubiese regresado, no hubiese podido viajar a Chile después y de ahí dar el salto a México. Creo que fue algo muy especial para mi carrera. Y también tuviste la oportunidad en Europa, en España, ¿no? Sí, tuvimos la suerte de ir al Jerez cuando estaba en primera división y cumplir un sueño de jugar en, creo que, una de las mejores ligas del mundo, ¿no? Así es. Mira, ya para cerrar, agradeciendo que estés acá, Esteban decía algo muy importante, ¿no? El guiño a la nostalgia, ¿no? Mira, tener de nuevo al zurdo al lado, tener a Arango, cuando empiezan a entrenar, a practicar y visualizando ese debut contra otros compañeros que tuviste en la selección, ¿qué te remueve la fibra, ¿no? ¿Qué te viene a la cabeza? Yo creo que todo. Volver a estar prácticamente con todos los compañeros de la selección, por más que estemos un poquito acá, un poquito de acá, al final de cuentas, así es el fútbol. Pero nos vuelve a juntar a todos en un mismo lugar. Creo que esto va a ser muy bonito para la gente. Lo va a disfrutar muchísimo porque primero vamos a estar todos nosotros, después vienen figuras muy importantes del fútbol mundial, que nosotros mismos dentro de la cancha lo vamos a disfrutar, imagínate la gente que va a poder verlo. Creo que va a ser algo muy bonito y aplaudir este proyecto de la liga por juntar a tanta gente, por juntar tantos talentos, por hacer algo divertido para la gente, por crear un show para la gente. Creo que va a ser algo muy, muy lindo. Y bueno, creo que Vikingos ha hecho un gran esfuerzo, un gran trabajo. Es el favorito, ¿no? En armar la plantilla que armó. Y bueno, si nos toman como favorito, a nosotros creo que lo que nos da es más fuerza para trabajar, para tratar de seguir haciendo las cosas bien como se han hecho. Y creo que vamos a dar de qué hablar en la liga. Creo que la idea es ser protagonistas. Creo que tenemos un equipo como para hacerlo. Y bueno, a partir del día jueves a las 9 de la noche, que suene el pitazo, va a ser una final para nosotros cada partido. Hay amistades, hablando de esto, amistades con las que uno de repente dejó de verse 10 años y vuelves a ver a esa persona y es como si lo hubiese visto ayer. Y hubiese estado cenando o almorzando ayer con ellos. Es igual cuando te encuentras con un Arango, con un zurdo roja, es igual, es esa sensación de, bueno, tengo un poco de años sin verte, pero es como si hubiésemos estado jugando ayer uniformado. Sí, totalmente. Mira, nosotros tenemos la fortuna de que en Estados Unidos se hizo un proyecto de leyendas vinotinto, en el cual ya jugamos dos partidos. En el primer partido, teníamos mucho tiempo sin vernos, uh-huh, muchos años. El del técnico es Richard, uh-huh, y él mismo nos decía, parece que no hubiesen dejado jugar juntos nunca, porque nos entendíamos como cuando estábamos jugando. Entonces fue algo muy bonito ese primer partido, y ya para este segundo partido fueron invitados Stalin, uh-huh, Juan García. Que por ahí no era de la generación nuestra, sino una antes, uh-huh, pero que al final de cuentas, bueno, con Juan sí tuve la oportunidad de jugar un partido en la selección en Bolivia. En el cual ganamos, pero no era de ese grupo que estuvimos con Richard, entonces, que es el que ha estado jugando prácticamente estos partidos. Fuimos a jugar contra las leyendas de Ecuador, donde jugaban a Ayoví, Hurtado, bueno, todas sus figuras, y ver de la manera que jugamos y el ritmo que tuvimos ese partido, le ganamos creo que 5-2, 5-3, y la gente quedó muy contenta, pero por lo mismo, porque vea, no,
no sé, sí, sí, para muchos fueron ídolos, pero sí ve a sus jugadores de su selección, de su época, y es algo muy bonito. Y que hoy lo vivamos acá, obviamente no todos en un mismo equipo, pero sí en la misma liga, creo que es algo muy especial para todos también. Aparte de una generación que cambió el fútbol venezolano para siempre. Sí, yo creo que quedó muy marcada esa generación, y que bueno, nosotros creo que fuimos los más felices, y hoy día seguimos disfrutando mucho lo que pudimos brindarle a toda la gente de Venezuela, ¿no? Sí, ya, Carlos, muchísimas gracias, mucho éxito, no, en Vikingo, ustedes, y bueno, estaremos ahí. Agradecido. No, FM Center va a estar apoyando las transmisiones de la Liga Monumental, y ahí te veremos con Juan, con todo el mundo. Seguro. Así que éxito y a disfrutarlo. Muchas gracias por la invitación. Nada, esperar que nos acompañen en la Liga Monumental este jueves, en la inauguración. Y bueno, van a tener todo un mes y medio de muy buenos partidos, de muchas figuras con nosotros. Y que bueno, que la Liga también lo ha hecho también porque la gente pueda estar y disfrutar de un torneo muy bueno, con muchas figuras. Y algo bueno es que muy accesible para toda la gente, y que eso es algo importante para que la gente se anime a ir.